Hola, buenos días a bordadores y bordadoras. Yo soy Natalia y os quiero dar la bienvenida al Redal Rojo, mi rinconcito en YouTube. Mi canal va mayoritariamente sobre cosas de punto de cruz y en el futuro os pondré cositas de patchwork y de costura creativa según las vaya haciendo o según pues me apetezca ponerme enfrente en de la máquina de coser. Así que nada, doy muchos recuerdos y muchos besos a mis compañeras, mis compis que viven en el continente americano y también para todas las chicas que me ven pues en Portugal y también en España. Así que nada, bueno, vamos a comenzar el vídeo y hoy os voy a hablar de un nuevo proyecto que, que voy a empezar, bueno, que ya ha empezado, pero es un proyecto, es un sal anual que lo hace el Fat Quarter shop y se llama um, Temperature Cross Stitch, que es temperatura de cross stitch. Ah, como sabéis, bueno, yo creo que ya habréis visto las que hacéis ganchillo, las que hacéis crochet, pues siempre hacen, pues hay hay la opción de poder hacer una manta, pues de de temperatura, o sea, según va pasando el año, pues vais poniendo, se van poniendo, pues qué tipo de de temperaturas hay. Um, y te sale pues eso una mantita pues bastante colorida pues bueno en cross stitch también sabéis que hay diferentes diseñadoras pues que hacen una, un proyecto con, con las diferentes temperaturas yo la verdad es que tenía muchas ganas de hacer uno desde hacía bastante tiempo pero no he encontrado un diseño que diga yo que me que, que diga jo pues sí me apetece porque realmente es un <laughs> es un diseño pues que lo tienes que llevar durante todo el año y luego tienes que hacer los deberes pues eso de buscar lo que es uh, las temperaturas, pues eso que hay en tu ciudad o de donde decidas hacerlo, ¿no? Entonces, este año el Fat quarter Shop ha sacado um, este diseño que al principio cuando la vi, la verdad no me no me dijo mucho, pero luego según lo he ido pensando y lo he ido rumiando un poquito he dicho, mira, pues me gusta mucho, es un corazón. Además esto fue idea de la dueña de Kimberly y ellos tienen un, por lo que ya comentó, pues tienen, por supuesto tienen una, un equipo donde van dando ideas, van dando ideas y luego eligen las que les gustan y este por lo que se ve les gustó en lo que propuso Kimberly y lo pusieron a man, manos en la obra. Entonces um, este, este crostis de temperatura es bastante sencillo, es todo lo que es el coser vamos a decirlo, lo que es el bordar. Entonces son todos cruces, lo cual es bastante para empezar y para terminar, pues eso está bastante bien. Y luego tiene diferentes colores. El sistema del que va es. Voy a poner esto un poquito más grande para que lo veáis mejor, ¿vale? Ahí. Esta parte de aquí, esta cruz de aquí arriba es. De, déjame que cojo un boli. Esta cruz de arriba, esta parte de aquí es enero. Luego aquí viene febrero. Marzo, verde más oscuro Verde más clarito, abril Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio Julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre y diciembre Así que no hay problema Pues cómo seguirlo el, el gráfico la verdad es que está muy bien puesto Voy a subir esto un poquito más arriba La verdad es que el gráfico está muy bien hecho Y las instrucciones también están Pues muy bien, ¿no? Pues la verdad es que están muy bien. Las medidas de este, de este proyecto son 87 puntadas de ancho por 80 puntadas um, de alto. Y se termina, esto es, de, hay diferentes, lo que son, son diferentes, um, yo, yo como siempre hago las diferentes medidas porque sabía que este no iba a salir muy grande. Entonces he dicho, mira, voy a poner en diferentes medidas a ver cómo me apetece, a ver cómo me apetece bordarlo, a ver qué tamaño me apetece. Entonces he mirado con, con tela con cuenta 32, luego con cuenta 28, con cuenta 25 um, bordada 2x2 y luego con cuenta 25 bordada 1x1, que sabía que este me iba a salir pues así enano, ¿no? Entonces, mira, la, la que yo he elegido al final ha sido. estaba entre dos pero al final he elegido la cuenta 28.

Sí, 16 por 5,71. Vamos a poner 5,75. Que son por 15 centímetros. Que no está nada mal. El otro era 5,44 por 5,32. Pero la verdad es que estoy haciendo muchísimas cosas con con tela 32 he dicho no vamos a cambiar un poco y vamos a hacerlo con tela con tela 28 con la tela 25 por supuesto te sale un poquito más grande pero también no está nada mal los digo por si os apetece 696 vamos a poner que son 7 son 18 lo voy a apuntar son 18 centímetros por por 18 centímetros <laughs> no por 6,4 por 6,4 Después, les, les, vamos a poner 6,5 seis, seis por 10 16,5 que no es un tamaño pues nada, nada malo no 16 dejar los 16 está aquí y luego 15 0 15 no es es un tamaño nada es totalmente, no es grande, no es grande en absoluto. Como lo voy a hacer, va a ser con dos, um, con dos hebras, por supuesto. Y. Y nada, ya os voy a contar cómo lo han hecho. Porque um, se lo han trabajado mucho. La verdad es que este este chart está muy bien. No es, no es caro. Yo no sé si cuesta como 10 dólares, una cosa así, y es PDF, para que sepáis. Que os voy a poner el link en la descripción por si os interesa. Y es um, PDF, así que lo podéis bajar a vuestro ordenador, lo podéis imprimir y, y no hay ningún problema. Bueno, esta es la primera página, lo voy a poner aquí en esta esquinita para que veáis. ¿Cómo lo han hecho? Um, aquí te, te, te explican lo que es lo que es la, la, el, un, el gráfico de temperatura. Y dónde y cómo empieza. Todo esto está, pues eso, en inglés. Y luego pone aquí cómo sigo mi tiempo. En Estados Unidos está la agencia en las en las páginas de Estados Unidos. Um, cuando cuando es un, una página web del gobierno siempre te pone aquí. Lo voy a poner aquí, sí, para que lo veáis bien. Esperar. Voy a subirlo aquí. Veis aquí donde pone gov G -O -V, Estas son páginas del gobierno federal. Siempre que veáis algo en Estados Unidos que ponga G o V, estas son páginas del gobierno federal. Y esta es la página del clima, donde te dice, pues eso, lo que es el meteorológico, la, la oficina meteorológica que es federal en Estados Unidos. Entonces te dan aquí la página web, la página web, pues para mirar cómo cogerlo, cómo coger el la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otros sitios, hay otros elementos donde se puede coger perfectamente también, no tiene por qué ser esa, ¿no? Yo a mí, la verdad, um, cuando me metí en esta página, pues me resultó dificilísimo. Y me dice mi marido un día que pues estaba yo haciendo cálculos, me encontré otra página donde... Pues tenía otra cosa y estaba haciendo cálculos. Le digo, me dice, ¿cómo lo estás haciendo? Le digo, es que me han enviado a esta del gobierno. Le digo, pero no me entero, porque yo lo que quiero es la, la temperatura media. O sea, mirar, mirando la temperatura alta y la temperatura baja, yo quiero la media del día. Y él, que por lo que se ve que es más listo que yo, porque lo es, pues me lo buscó en esa, en esa página de aquí, porque a mí yo no conseguía mirar dónde me tenía que ir. Bueno entonces vamos a ver cómo lo han hecho aquí en el fat quarter shop estados unidos um, han cogido dos tipos de uh, vamos a decir de cómo les llamáis de, de de rangos una es si vives en una zona que es caliente muy caliente o caliente y en la otra es si vives en una zona fría de estados unidos vale Estados Unidos es enorme, para que, para que os hagáis una idea, esto es Estados Unidos. La temperatura caliente sería para todos estos países de aquí abajo, vamos a decir, ¿no? Tenía estos países de aquí abajo. Países, no, estados, los estados de aquí abajo. La, el, 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 los de las temperaturas frías serían todos los países, todas las partes, todos los estados de la, la parte norte de Estados Unidos pero claro hace un frío que pela y luego tienes um, el wide range puede, se puede utilizar para la mitad porque de diferencia de hora de, 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 de temperatura de aquí que está vamos a decir de aquí aquí abajo pues la verdad es que es un mundo entero. yo os digo que por ejemplo yo vivo yo donde vivo es aquí justo aquí en esta esquinita que está justo con el borde estamos rodeados de Alabama, menos en la zona lo que es a uh, este. Entonces, uh, yo por supuesto he cogido la zona caliente, porque es la que a mí me viene, para que yo tenga bastante diversidad de colores lo que es en mi. en mi. Pues eso es mi gráfico. Entonces, fíjate para que ya hagáis una idea de, de lo grande que es Estados Unidos, aunque muchos ya lo sabéis. Pues tenemos cuatro diferentes um, franjas horarias. Tenemos la, la hora del Pacífico, la hora de Montaña, que es esta parte de aquí, la hora central, que es donde yo caigo, y luego tenemos la parte, um, la parte lo que es este, ¿vale? Y um, y nada, entonces así lo han dividido. Lo han dividido por pues, si vives en un estado de, de que hace de caliente, que sea más caliente y en un estado de frío. Y han hecho, la verdad, todos estos colores. A ver si lo voy a poner un poquito más grande para, para que lo veáis mejor. Vamos a ponerlo aquí así. Ahí. Y todos estos colores se tienen aquí y dependiendo. De 29, 30, 31, 32, 33, 34. O sea, hay una diferencia de 3 grados. De un. Habéis hecho bien la matemática, porque ya sabéis que yo en la matemática no somos muy amigos. 29, 30, 30. 29, 30, 31. 32, 33, 34. Sí, somos. Hay 3 tres, tres diferentes grados para pasar de un color a otro, lo cual está estupendamente bien. Bueno, pues en base a eso. Esta es la página donde yo lo consigo, que es el, 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 el Servicio Nacional de Meteorología, que también lo tenéis en, en España. Yo no sé en los países sudamericanos, me imagino muy, también tendréis algún sitio donde se puede ver, pero también centroamericanos y, y, y sudamericanos, claro. En España sí hay, así que nada, yo me he venido a esta página y me he cogido lo que es la temperatura media del día. No quería hacerlo. Hay gente, por ejemplo, que lo está haciendo, que solamente está cogiendo la temperatura alta del día. Otra gente solamente está cogiendo la temperatura baja del día. Yo he decidido coger lo que es la temperatura media. Os voy a poner esto un poquito más. Yo he cogido esta, que es la temperatura media, pues eso de, del día. Entonces, claro, aquí es donde digo que hay que hacer un poquito de deberes, porque um, pues porque esta información hay que hay que apuntarla. Entonces, bueno. Pues en base a eso, déjame que voy a poner esto. En base a eso, vamos a pasar a la siguiente página. Nos da un. Nos está dando un. un Excel ellos que han preparado. Pues para nosotros poder anotar. Lo voy a poner más grandecito. ¡Ahí! Para nosotros, pues poder anotar lo que es las temperaturas y así luego saber cómo pues lo, cómo lo tenemos que bordar, vamos a decirlo. ¿no? Entonces yo he venido a esta página donde lo he cogido, ¿vale? Yo lo hago los domingos. Yo los domingos hago, pues eso, una semanita, me meto aquí en el, en el ordenador en, y apunto lo que es las medias de las temperaturas del día. Y luego pasen esas temperaturas, vengo a, este, a esta página de aquí, y miro, por ejemplo, la 67,5. Esto va en Fahrenheit, ¿vale? Pero también se puede hacer en, en um, centígrados, ¿vale? 67,5. 67,5 está aquí. Entonces, el DMC que yo necesito es el 703, ¿vale? Entonces, um, fijaros las temperaturas que tenemos aquí en Pensacola. Porque mira, Miami está aquí abajo. Aquí está Miami. Aquí abajito. Espera, os voy a enseñar. Lo voy a poner así. Lo voy a doblar. Miami está aquí, aquí abajito, ¿verdad? La temperatura que hay en Miami es siempre, vamos, buenísima, menos en verano que hace un calor que, que no veáis. Y yo vivo aquí, justo al borde, aquí estoy yo, aquí. Justo al borde con Alabama. A mí me viene toda la temperatura del Golfo de México. Me viene toda esta temperatura de aquí. Que no tiene nada que ver con la temperatura que hace en Miami. Para haceros una idea, yo si me pongo a conducir desde Pensacola hasta Miami. Vengo por aquí chur, y tardo como 12 horas. 12 horas en carretera, vamos, sin parar y nada, ¿eh? Entonces, esta parte de aquí, esta zona de aquí, no es la misma, no es el mismo tiempo que hay en Miami. Nosotros en verano tenemos muchísima humedad y muchísimo calor, porque es cierto. Pero en invierno nuestra temperatura fluctúa muchísimo. O sea, fluctúa, tenemos, podemos tener un cambio de un día a otro de 10 grados o de 15 grados. Así que yo en mi armario en invierno <laughs> hay dos semanas que hace mucho frío. Menos este año que hemos tenido este vortex siberiano. Que, que han bajado las temperaturas muchísimo, que hubiera sido súper interesante que el vortex habría sido, por ejemplo, ahora, <laughs> porque así mi punto de cruz de cross stitch, mi, 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 mi gráfico de cross stitch, pues habría quedado precioso, porque yo creo que hay estas um, hebras de, de DMC que yo creo, como todas estas, algunas de aquí arriba, que yo creo que no las voy a tocar vamos a decir ¿no? entonces um, hubiera sido súper interesante entonces esta parte de aquí pues eso um, fluctúa muchísimo pero es muy bonito ver a ver cómo va por los colores cómo va cómo va el tiempo así que nada para que que para que os hagáis una idea pues he hecho el cambio a centígrados por el día fijaros el antes de ayer ayer tuvimos el antes de ayer bueno el día 12 vamos a decir el día 12 tuvimos 18 grados de temperatura antes de ayer nos bajó a 8 grados. Ayer tuvimos 7 grados, ¿veis? Y el día 3 de enero tuvimos 23 grados. Y luego no, nos bajó el día 10 a 11 grados. Así que yo en mi armario, pues eso, tengo ropa de invierno y de primavera. Porque, porque cuando abro la puerta de casa no sé, me voy al jardín, no sé qué tiempo voy a tener. Así que andamos siempre en invierno pues jugando y tal. Y luego también pues esto también depende. Estos días además hizo mucha humedad. Para lo que es en, enero hizo mucha humedad. Pero... Y estos días también hubo uno de estos días que se notaba un poquito más la humedad. Pero... Pero nada. Bueno pues estos son todos. ¿Veis? Les dan... Voy a subir esto un poquito más arriba. Bueno, y tenéis todo, pues para enero, febrero, marzo, abril, que lo podéis utilizar. O sea, esto lo podéis, aunque venga en inglés aquí arriba, lo podéis utilizar, porque aquí te viene la fecha, la temperatura, y luego te pone el DMC o el CXC que lo queréis utilizar, o cualquier otro tipo de hilos que, quiera, que os apetezca utilizar. Pues esto es súper útil. Entonces, tenemos aquí esto, y luego tenemos mayo, junio, julio y agosto, y finalmente tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Os voy a enseñar un poquito del, del gráfico para que veáis y, y os voy a enseñar yo cómo lo estoy haciendo porque es muy fácil, la verdad es que es muy fácil perderse. Entonces os voy a abrir un poquito, ¿vale? Ahí va. Os voy a abrir esta parte de aquí. Ok, que aquí ya empieza el chart y os voy a poner, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis. Porque si no, está de lejos y parece que no se ve absolutamente nada. Pues bueno, esta parte de aquí es esta parte de aquí arriba. ¿Vale? Y yo, de la forma que lo estoy haciendo, estoy haciendo día 1, día 2, día 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Y entonces yo lo voy anotando aquí, porque si no en el gráfico, viéndolo así, pues es súper difícil. Entonces tengo 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 y 14. ¿Vale? Y luego de ahí, pues, brincaré a este otro lado, pues, para hacer el, el resto de la parte de enero. Entonces, ya os quiero enseñar. La verdad es que el gráfico se ve muy bien. Es, es grande, está en colores. Um, está en colores y um, han hecho un trabajo excepcional. La verdad es que se lo han trabajado mucho porque para conseguir todo esto, para, para hacerlo como Dios manda, la verdad es que está... Um, se lo han trabajado muchísimo. Bueno, pues ahora os voy a enseñar el gráfico que ahora vengo porque me he traído todo menos el proyecto. <laughs> Arita vengo. Os voy a enseñar ahora los, los, um, los hilos con los que vienen. Um, yo he elegido, me he comprado el Thread Pack, lo que es el paquete de los hilos y son todos con DMC lo voy a sacar un poquito de aquí para que no dé reflejo pero el Facuorosoft cuando te envía lo que son paquetes de hilos siempre te los vienen así puestos muy bien con el, con el nombre del, del lo que es del, del gráfico el Thread Pack y luego en la parte de atrás viene todo aquí muy bien que son todos los colores en base a a ver, en base a la lista que tenemos aquí, a esta lista que tenemos aquí, ¿veis? Son todos los colores que vienen aquí puestos. Y luego, si sí, te dan también un hashtag, que es el simbolito este, este es el hashtag. A ver. ¡Ay! Que no lo pillo. Todos los sitios menos el que debe de estar. Ahí, Ese es el hashtag de um, FQS Temperature. Vale, entonces los colores son como he dicho, son estos que están aquí. Los voy a sacar un poquito del paquete para que los veáis un poquito mejor. Solamente yo, yo he solamente sacado y he, y he puesto en mis bobinas, pues los que los que yo he utilizado, que son esta parte de aquí, veis, que son esta parte de aquí. Voy a ponerlos así mejor. A ver lo que os digo, los voy a enroscar aquí así. Que Es este juego de colores que la verdad es divino. Y estos son los que yo he bordado en esta parte de aquí. Son una combinación de colores muy bonita con unos colores muy vivos y brillantes. Así que sé que el char va a quedar pues ideal. El proyecto va ahora mismo así. Dejarme que lo ponga un poquito también más grande para que se vea mejor. Y tengo estos colores, porque fijaros, este el día 1. El día 1 me hizo donde he puesto la, el de... Lo voy a hacer en centígrados, ¿vale? Porque si os digo en Fahrenheit, la verdad, mirar es una de las cosas que a mí a veces me... y lleva muchísimos años en Estados Unidos, pero saber la temperatura en, en, en Fahrenheit todavía me cuesta un poquito, ¿eh? Porque estoy acostumbrada yo a los centígrados y... Y eso que llevo en este país, que son 27 años. Pero el, lo de decir qué temperatura hace, pues hace pues 13,6, 13, pues no sé, digo, digo, ¿y eso es cuánto es el centígrado? <laughs> Entonces me he cambiado centígrados también. Hombre, también para vosotras, para saber de que, para que sepáis de qué estoy hablando. Y luego también, pues, uh, pues yo más o menos en esto sé, pero no exactamente qué temperatura hace. Pues bueno, el día 1 nos hizo 19 grados, o sea, el día 1 de enero, fijaros el tiempo tan fabuloso que nos hizo. El día 2 y sí, el día 2 me hizo 22 grados, el día 3 el 23, que fue, vamos, alucinante, porque normalmente las dos primeras semanas de, de enero las tenemos, solemos tener frías. Luego me hizo 20 grados, me hizo 16, 13 grados, aquí ya empezaba el fresquite, el 14 grados, 16 grados, 14 grados, 11 grados... 18 grados, 18 grados y luego 78,1 todavía no he hecho el, el de domingo porque yo voy, lo empiezo a hacer de domingo a sábado, entonces este va a ser uno que me vais a ver siempre en las me lo vais a ver siempre en, en los avances y la verdad es que es una monada y es súper interesante ver cómo cambia, pues eso, los los los, los colores dependiendo de la temperatura. El que va a ser muy interesante, aquí la época de huracanes empieza en junio. El año pasado empezó un poquito más pronto, pero empieza en junio y termina a finales de noviembre. Las fechas en las que andamos, que andamos, miramos, siempre lo miramos, ¿no? Yo siempre estoy mirando el tiempo y tal, ¿no? Porque te, que te venga un huracán, pues no es una... No es una... No es ninguna gracia, vamos a decir, ¿no? Pero las en septiembre y en octubre es cuando los huracanes están muchísimo más activos, entonces, um, entonces va a ser interesante ver y si, cómo va a cambiar la temperatura, porque en cuanto venga, viene un huracán y aparece, vamos a decir, por Cuba, aunque no venga por esta zona de aquí, para que no venga um, lo que es para Pensacola, pero se si va para otra zona del. Del, del Golfo de México las temperaturas se notan muchísimo no, ves, ves el cambio de tiempo en el Golfo de México así que por favor que no venga ningún huracán este año uh, que, que que hace muchísimos destrozos <laughs> pero, pero en fin así es así es la vida verdad uh, bueno pues de eso es lo que os quería hablar yo y de, de este de este proyectito nuevo que voy a hacer que es un sal anual como siempre os voy a poner lo que es el lo que es el, el gráfico en los links de cómo obtener este gráfico y de cómo a conseguirlo, pues eso en la cajita de descripción. Espero que os animéis, que a ver si, si os hace, si, os ha, si si os gusta y y poquito a poco, otra cosa que os quiero decir, a la hora de bordar yo estos, yo los hago individuales. No corro el hilo para seguir al siguiente, sino que corto el hilo y empiezo uno nuevo aquí. ¿Vale? Y no es difícil, ya sabes que a veces tener que cortar y empezar otra vez el hilo es un poco pesadito, pero como solamente son siete cruces, si se sigue, um, si, pues si se sigue un poquito disciplinada pues hacer siete cruces pues no 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 es tan duro claro que vosotros lo podéis hacer perfectamente que os dé la gana también es un proyecto que está muy bien para hacerlo en Aida para las chicas que, que os gustan AIDA, abordar en Aida bueno a mí también me gusta abordar en Aida que tampoco no hay ningún problema vale porque solamente son cruces no hay no hay punto lineal no hay nada en los en los gráficos de Fat Shop vais a encontrar muy poquito punto lineal porque la dueña, Kimberly, no le gusta nada hacer punto lineal. Entonces, um, um, vais a ver muy poquito. Son, son gráficos que um, están diseñados la mayoritariamente, pues se puede hacer en otras, en, otros, en otras cuentas y tal, no. pero son gráficos que son fáciles de hacer. Um, la, la dueña de Fat Workshop. Su favorito, su cuenta favorita es la cuenta 14, ella ha ha intentado la, la cuenta 16, también ha, encontrado, ha, ha hecho proyectos con cuenta 18, el 18 olvídate, no la va nada, también lo ha intentado con, con lino y con. y con Lugana de, de, 32, de, 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 de 32 y tampoco no la gusta. Entonces, y tampoco hace cosas con. con. Con Lugana de 28 lo puedo hacer, pero el que a ella le gusta mucho es la Lugana de 25 y la Lugana de 14. Entonces si ella hace muchos proyectos con esos. La gran mayoría de, de las ventas que ellas hacen son destinadas a uh, pues para para gente que le gusta hacer punto de cruz en tela um, de ida de 14. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que más venden? Porque el otro día hizo un comentario ella y es lo que más venden de tela 14. Entonces, por eso, si queréis algo, um, pues eso, um, llevadero y que os gusta, vamos, que os gusta hacer las cosas con, con, con tela 14, el Fact Shop hace unos, unos diseños uh, muy buenos. Entonces, bueno, nada, yo ya no me enrollo más. Os voy a dejar con este, con esta maravilla de del cuadro de la temperatura espero que os animéis y ya me vais a seguir viendo pues eso um, cómo hago pues lo que es uh, cómo me va el año en plan de temperatura vale chicas os envío un beso muy fuerte que sigáis por dando que os deseo mucha a feliz año nuevo uh, y nada nos vemos en el siguiente vídeo chacito